Right about here, ladies and gentlemen. I want you to get yourself and your soul together. This man will make your liver quiver. This man will make your bladder splatter. This man will freeze your knees. If you will, let's all welcome the world's godfather of soul, soul brother number one, James Brown! Hola amigos, bienvenidos una vez más a Offbeat. Como siempre, me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la música del padrino del soul, James Brown. The hardest working man in show business, Mr. Dynamite, Soul Brother No. 1, o como Kenneth irrespetuosamente lo llama, Jimmy B. James Brown es uno de los nombres más importantes para el desarrollo de toda la música orientada al groove, y algunos de los bateristas que tocaron con él sentaron las bases para todo el lenguaje de la batería que seguimos utilizando hasta nuestros días. Vamos a ver los grooves de batería de algunas de las canciones más representativas de la carrera de James Brown, casi todos de la década de los 60s, o sea, de hace 50 años, pero no suenan para nada anticuados. De hecho, la gran mayoría suenan súper modernos. Para entender un poco mejor la importancia de su música, como ejercicio, pongámonos un poco en el contexto en el que salieron estas canciones. Imaginémonos a inicios de los 60s. No existen los Chris Dave o Stanton Moore o Nate Smith ni ninguno de estos bateristas que han hecho del groove algo súper sofisticado y que han desarrollado diferentes conceptos como el microtiming o la modulación métrica o los desplazamientos. Antes de James Brown, y de hecho también en sus inicios, cuando tocaba con el grupo The Famous Flames, el concepto del groove era algo que apenas empezaba a sonar en géneros como el gospel o las baladas en 6 y 12 octavos o el rhythm and blues. Y de hecho, la batería no tenía una participación muy significativa, solo servía para acompañar, no tenía mucho protagonismo. A partir de esta época, en los 60s, la música de James Brown empezó a sofisticarse y el groove de la batería empezó a tomar un rol cada vez más importante. Seguía siendo un instrumento acompañante y su función seguía siendo la de poner la base para los demás músicos, pero esto se empezó a hacer de manera cada vez más creativa. Bateristas como Clayton Fieldyow, Nat Kendrick, Melvin Parker y sobre todo gente como John Jabo Starks y Clyde Stubblefield empezaron a experimentar con el groove, agregando notas, desplazando acentos y creando ritmos súper sincopados que se convertirían en las bases para todo el vocabulario que utilizamos hoy en día en la batería. Además, muchos de estos grooves son la causa directa de la aparición de géneros como el hip hop y el drum and bass. ¿Recuerda nuestro video sobre el Amen Break, el break de batería más ampliado de la historia? Pues muchos de los grooves que veremos hoy también han sido súper usados desde los 70s para la creación de beats de estos géneros. El primer groove que veremos ya ha aparecido en algún capítulo de Offbeat, pero hoy lo veremos un poco más a detalle. Se trata del groove de I've Got Money, grabado en 1962 por Clayton Fieldyow. De entrada, la canción va a un tempo súper atípico para la época, a 162 beats por minuto. Además, la cantidad de tarolas que tiene lo hacía algo súper espectacular en esos años. Parece un groove de drum and bass, pero surgió 30 años antes de que se inventara este género en Inglaterra. Veamos primero cómo es este groove a su tempo original. Lo más complicado de este groove es poder tocar a esa velocidad ese par de 16avos que aparecen después del backbeat en los tiempos 2 y 4. Para esto yo les recomiendo que le bajen el tiempo, que empiecen estudiándolo pues, a 100 o 120 beats por minuto. Incluso más despacio, como a 80, o sea, la mitad del tiempo original. Después poco a poco podrán irle subiendo el tempo. También es bien importante que cuiden el volumen de sus ghost notes. O sea, este par de 16avos que va después del acento en el tiempo 2 y 4 tiene que sonar mucho más bajito que los acentos. Si no, no va a sonar con la misma intención. Este groove de Clayton Fieldyow marcó e inspiró muchísimo a James Brown, quien también tocaba la batería y lo hacía muy bien. En ese mismo año, en 1962, James Brown se apropió de algunos elementos de este groove y los utilizó para crear el de la canción Limbo Jimbo, en la cual él mismo grabó la batería. Esta canción originalmente era instrumental,
Pero después James Brown le grabaría unas voces y la renombraría como Mashed Potatoes USA. Este groove retoma la figura del octavo, seguido por dos 16avos en los tiempos 2 y 4 de I've Got Money, pero es considerablemente más lenta. Va a 112 beats por minuto. Pero además pasa algo bien interesante en el tiempo 4 del primer compás. El backbeat es retrasado un octavo. Esto puede parecer súper trivial, pero en la época no se hacía y se volvió algo característico del sonido de James Brown, ya que muchos de los bateristas que vinieron después lo retomaron. Ahora sí, veamos cómo es el groove de esta canción. Uno de los primeros ejemplos de este concepto de retrasar el backbeat un octavo tomado por otro baterista lo podemos encontrar en la canción Soul Food, grabada un año después, en 1963, por el baterista Nat Kendrick. Noten cómo sigue habiendo mucho movimiento en la tarola. Kendrick da muchos golpes no acentuados y también algunos buzzes, que son este tipo de golpe en el que embarramos, de cierta manera, la baqueta en el parche para que rebote y obtengamos varios golpecitos. Además de los buzzes, la figura que aparece en la tarola en los tiempos 1 y 2 del segundo compás se nos puede dificultar un poco, sobre todo a la velocidad original de la canción, que es a 123 beats por minuto. Como siempre, yo les recomiendo que aíslen esta parte y la estudien un poco despacio. Veamos cómo podría ser esto. Adelantémonos 4 años y vayamos a 1967. En ese entonces, James Brown ya era considerablemente exitoso y bastante reconocido. Justo 2 años antes había sacado la que probablemente fue la canción más exitosa de su carrera, I Got You, también conocida como I Feel Good, y había reclutado a los dos bateristas que más marcaron su carrera, Clyde Stubblefield y Jabbo Starks, dos bateristas con dos estilos bien diferentes. En esa época, Clayton Fieldyow, el baterista de I've Got Money, seguía con James Brown, pero su principal función era la de manejar el camión del tour. Pero Clyde Stubblefield tuvo la oportunidad de estar mucho en contacto con él y le aprendió muchísimas cosas. De hecho, muchas de las ideas que vamos a ver ahorita de los grooves de Clyde Stubblefield fueron tomados de las ideas de Clayton Fieldyow. Poco a poco, Clyde empezó a proponer más y más hasta que se volvió un referente y uno de los bateristas más estudiados por cualquiera que quiera aprender a tocar soul y funk. El primer groove que veremos de Clyde ya ha aparecido anteriormente en otro episodio de Offbeat, pero al igual que con I've Got Money, lo veremos más a detalle. En este groove, Clyde retoma la idea de James Brown de retrasar el backbeat un octavo y lo une con un concepto de Melvin Parker, baterista de grooves como Papa's Got a Brand New Bag y I Got You, de abrir el hi-hat en el segundo octavo de los tiempos 1 y 3. El resultado es un groove icónico que ha sido sampleado innumerables veces. ¿Quieren aprender a tocar drum and bass? Empiecen con este groove. Originalmente está en 112 beats por minuto, pero llévenlo más allá y tóquenlo más rápido. Por ejemplo, podemos tocarlo a 160 beats por minuto. Un año después, en 1968, Clyde Stubblefield grabó la canción I Got the Feeling, en la cual mostraría su arma secreta y algo que se volvería súper característico de su manera de tocar. 3 16avos tocados con la mano izquierda en la tarola. En este primer ejemplo, la figura la hace sin ningún tipo de acento, pero más adelante vamos a ver otros ejemplos en los que utiliza este concepto, pero incorporando dinámicas. Al igual que con otras canciones, para que sea más fácil estudiarla, vamos a aislar estos 2 tiempos en los que aparecen estas figuras en la tarola. Es importante estudiarla a un tempo en el que podamos tocar relajados.
Veamos ahora un gran ejemplo de cómo Clyde Stubblefield desarrolló este concepto de los 3 16avos tocados con la mano izquierda en la tarola. En la canción Soul Pride de 1968 hay un break de batería súper icónico y que también ha sido sampleado miles de veces. Este break, que aparece en el minuto 3 con 15 segundos de la canción, arranca con una base en la que la mano izquierda toca los 16avos 2 y 4 de cada tiempo, pero además acentúa el primer 16avo de los tiempos 2 y 4, o sea, el backbeat. Con esto, el asunto empieza a complicarse, ya que aparece esta figura de los 3 16avos juntos, pero el segundo golpe de cada grupo se acentúa, mientras que el primero y el tercero no. Pero lo complicado no termina aquí. En los siguientes dos compases, Clyde desplaza este acento de manera que caiga a cada 3 16avos y lo alterna dando un acento aislado y otro como parte del grupo de tres golpes. Veamos los primeros 10 compases de este break. Ahora vamos a aislar la primera parte del break y vamos a tocarlo a una velocidad mucho más baja para que podamos concentrarnos en dar todas las notas de manera correcta. Vamos a loopear primero los primeros dos compases, cuando el acento solo marca el backbeat. Ahora trabajemos con los compases 3 y 4 en los que los acentos se van desplazando. Esta misma idea de los 3 16avos acentuando el segundo golpe de cada grupo de 3 lo podemos ver en otras canciones de James Brown, como Say It Out Loud, I'm Black and I'm Proud de 1968, y Mother Popcorn, grabada un año después y que es justo la canción que vamos a ver a continuación. En Mother Popcorn, Clyde hace un cambio importante con respecto a todo lo que venía tocando antes, ya que deja de tocar el hi-hat en octavos y lo hace en cuartos, de manera que quede súper marcados todos los tiempos fuertes. Esto ayuda a enfatizar el beat a pesar de la gran cantidad de notas que aparecen en tiempo débil en la tarola. Veamos cómo es el groove. Al igual que con Soul Pride, trabajemos de manera aislada las figuras que aparecen en el segundo compás de este groove para podernos concentrar y poder hacer todas las figuras de manera correcta. Por último, veamos el que tal vez es el groove más representativo de Clyde Stubblefield, el break que aparece en Funky Drummer. Este es otro de los breaks más ampliados de la historia, sobre todo los compases 1 y 3, ya que en el resto aparece la voz de James Brown. Una de las claves de este break son los 16avos tocados solo con una mano en el hi-hat, y nos puede dar un poco de problemas debido a la velocidad de la canción, que es de 98 bits por minuto. También, si se fijan en la grabación, notarán que hay ciertos golpes con el hi-hat ligeramente abierto. Es bien importante que no abramos demasiado el hi-hat, ya que no vamos a lograr darle la intención como la de la original. Veamos cómo es este groove. No va a sonar como la versión de Clyde Stubblefield, pero va más o menos así. Como les decía, esta es una de las baterías más ampliadas de la historia, sobre todo en el hip hop. Ha sido utilizada por gente como Public Enemy, Dr. Dre, N.W.A., Run DMC, LL Cool J, Jay-Z y muchos, muchos más. Como dato curioso, cuando se enteró que su break había sido utilizado para crear tantas y tantas canciones, Clyde mencionó que si hubiera sabido que lo iban a escuchar tantas personas, hubiera tocado algo mucho más hip, mucho más cool. Como pueden ver, todos estos grooves son súper interesantes y muy bien pensados. Algunos de ellos, de hecho, son bastante complejos y requieren de bastante tiempo de práctica para poderlos hacer sonar. La idea no es nada más tocarlos como aparece en la partitura,
sino intentar imprimirles el mismo mood y la intención de las grabaciones originales. La semana que entra vamos a seguir viendo algunos grooves icónicos de James Brown y nos vamos a clavar en otros bateristas, como en Jabbo Starks y Melvin Parker. Por cierto, muchos de los grooves que vimos en este capítulo los tomé del libro Groove Alchemy de Stanton Moore. Si les interesa abordar más la historia del groove y conocer otros exponentes, se los recomiendo ampliamente. Es súper completo. Por último, si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse al canal y compartirlo con cualquier persona que crean que le pueda interesar. Tampoco olviden darle click a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos nuevo contenido. Como siempre, queremos agradecerle a nuestros amigos de Visual Mates por prestarnos el equipo que utilizamos para grabar este capítulo. También queremos agradecer a Ibero TV, la plataforma audiovisual de la Universidad Iberoamericana, ya que los capítulos de Offbeat también han empezado a transmitirse por ahí. Recuerden que pueden acceder a él a través de iberotv.com. También queremos agradecer a nuestros amigos de Rey Decibel por cedernos también un espacio dentro de su plataforma, así como a nuestros amigos de Notes. Recuerden que pueden crear su perfil en notes.mx. Les recuerdo que esto es Offbeat, yo soy Carlos Bischoff y nos vemos el siguiente martes. Living in America, hey, hey, I'm calling nation.